Alimentos orgánicos en la medida posible, de buena calidad, de origen vegetal, alimentos de origen animal, huevos de buena calidad, carnes blancas siempre y cuando los animales sean animales en libertad y en ocasiones también las carnes rojas ocasionalmente a condición de que sean animales en libertad digamos que el confinamiento de los animales, su inmovilización, la eh, alimentación artificial, la producción industrializada, todo esto ha deteriorado la calidad de los alimentos y ha generado un gran impacto en nuestro microbioma, en nuestras mitocondrias, en la calidad de nuestro metabolismo y ha generado un estadio de inflamación crónica de bajo nivel suficiente para sobrecargar permanentemente nuestra inmunidad, favorecer las. Enfermedades degenerativas por un lado, pero por otro lado haciéndonos tremendamente frágil frente a la presencia de agentes patógenos y de agentes tóxicos. Bien. Con esto ya nosotros podemos generar una propuesta global. Ya sabemos que nuestra energía depende de nuestra calidad, de nuestra dieta, de la calidad de nuestro combustible, pero obviamente el combustible es todo aquello que entra al organismo, digamos que hay un combustible denso y hay un combustible sutil. También sabemos que hay procesos oxidativos cuando estamos sometidos a un estrés inadecuado, a un estrés crónico, patógeno como el que se da en este tipo de circunstancias. Podemos decir que no, no solo es el virus, que no solo es la calidad de nuestra vida hasta el momento en que nos sometemos a la pandemia viral, es sobre todo lo que estamos viviendo en este momento y cómo podemos nosotros modificar nuestro presente. El pánico, la angustia, la ansiedad, la irascibilidad, toda esta conmoción. En el plano energético, en el plano emocional, está creando una gran sobrecarga del sistema inmunológico, porque digámoslo de una vez, todo este estrés es oxidativo, favorece la generación de inflamación y va a alterar la calidad de nuestras células igualmente, porque vamos a consumir innecesariamente una gran cantidad de energía. Que todos nuestros sistemas orgánicos necesitan para su regulación. En este momento necesitamos tener a disposición de nuestro sistema inmune buena parte de nuestra energía. Y obviamente, si la estamos invirtiendo en el pánico, en el miedo, el estrés, pues vamos a debilitar nuestro sistema inmunológico. Una manera de fortalecer nuestro sistema inmunológico es gestionando el estrés. Y ahora nos podemos preguntar, ¿y cómo gestionamos adecuadamente el estrés? Tenemos en primer lugar cosas supremamente sencillas, es independientemente de lo que pase afuera, ese no es el problema, el problema es cómo lo vivimos nosotros, es decir, si hay una condición afuera, esa condición es una realidad externa, ni buena ni mala, digamos que lo bueno o lo malo es... ¿Cómo lo asumimos? ¿Cómo lo podemos vivir? Lo podemos vivir desde el presente, la presencia, la serenidad, el autocontrol que no es autorrepresión, sino la fluidez adaptativa para generar nuestra mejor condición de adaptación a la vida, eso es una forma de afrontar todo esto inteligentemente. Así que una propuesta mayor es la respuesta de relajación. Cuando nosotros estamos relajados no consumimos innecesariamente energía, por un lado, por otro lado disminuimos los procesos de inflamación y de acidificación, liberamos la energía para que nuestra inmunidad Funciona adecuadamente y además ese es un proceso extraordinario de ingeniería genética automática. Los genes que en un momento se están expresando para poder regular nuestro metabolismo, nuestra respuesta al estrés, nuestros sistemas antiinflamatorios y antioxidativos dependen en buena parte de que estemos relajados. Ellos se expresan adecuadamente teniendo como punto de partida la respuesta de relajación. Sin embargo, si estamos estresados, se expresan otro tipo de genes que tienen que ver precisamente con la activación de los procesos inflamatorios, de los procesos oxidativos, de los procesos de necrosis tisular, de muerte celular, de los procesos degenerativos. Así que nosotros podemos cambiar hasta el chip de nuestra genética, y eso es epigenética. Cuando logramos una respuesta de relajación. Por eso dentro de todas las propuestas para la autogestión de la salud, ustedes van a encontrar... Eh, una gran cantidad de propuestas, valga la redundancia, que van en esa dirección a través de la respiración, a través de procesos de yoga, de meditación. Nosotros podemos lograr internamente, independientemente de la tormenta afuera, estados profundos de serenidad que nos van a permitir afrontar correctamente la crisis.